la verdad que disfrutando de una jornada que se presenta, se ve muy bien, acompañado de un buen marco de público. Y nosotros hace varios años que estamos acompañando a la sociedad rural con las empresas que representamos, que es Crucianelli y la firma Estara. Así que estamos muy conformes por el desempeño de la feria. Venimos bien, comercialmente ha sido un año que fue difícil por una cuestión de la que todos conocemos, de la gran sequía, bueno, un cambio a nivel político, falta de crédito, pero bueno, trabajamos con empresas líderes, estas empresas se han adaptado a la situación que estamos viviendo, se han lanzado planes de financiación y se ha traccionado la venta en volúmenes bastante positivos, así que le estamos dando batalla a la situación. Fue buena la concurrencia y las consultas que se han dado, sobre todo por sembradoras. Y nosotros en esta zona estamos, se sabe que la siembra comienza un poco más tarde que en el resto del país, acá de noviembre, diciembre y enero son las fechas claves de la siembra, entonces estamos a tiempo con los programas de entrega y bien.